Bienvenidos amigos espectadores de Canal 33 a nuestro rincón literario, libros para disfrutar. Enseñamos libros, entrevistamos a sus autores y siempre lo decimos, los libros aquí no están reñidos con la televisión, todo lo contrario, cada semana un libro y muy recomendable, porque nada mejor que conocerlos de la mano de quien los ha escrito, en este caso autora. Nos acompaña María Ramón Vox, autora de este libro que tengo aquí delante. Corazones encadenados. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, eh, veo lo primero que vemos. Eh, siempre nos fijamos en la tienda o cuando los manejamos, porque sí. nada más el placer de, de pasar páginas de un libro, de tocarlo, de olerlo incluso. Bueno, pues vemos una ilustración de unos corazones encadenados. Sí. Está representando ahí una prisión y el amor, algo así. Uh -huh. Sí. La realidad es que este libro, bueno, como ya dice el título, Corazones Encadenados, es un poco, es un poco como un acertijo, yo diría. El corazón, ¿no? esos corazones, se refiere a las personas y encadenados es porque están literalmente encadenados al pasado. El pasado, lo quieras o no, es que les remueve totalmente el presente y el futuro. Digamos que es una novela negra, policiaca, sí. con tintes románticos, sí. y transcurre en Baltimore, sí. en Estados Unidos, y es las narra las vivencias de alguna manera de un agente de policía, ¿no? Sí. Bueno, ¿Por qué, por qué situas ahí? Eh, fue una fantasía, fue quisiste mostrar algo. Bueno, para una chica de 14 años que fue cuando yo hice el primer borrador de. O sea, de el lo primer es. borrador sí. es de cuando tenías 14 años. Sí. Ah, tengo 20, entonces ha pasado ya un tiempo. Seis años. Sí. Eh, yo me fijé en las noticias y estaba pasando las cadenas y vi las noticias que pasaban pues, muchísimos a dragos, en este caso en Baltimore, y dije, oye, pues sí, puede... las armas que tiene sí, todo sí. el mundo, sucesos. Y... Sí, el narcotráfico también. Entonces dije, wow, digo, esto puede ser, vamos, un lugar... El escenario de... sí. en el que voy a dar suelta, eh, rienda suelta a mi imaginación sí, sí. para plasmar aquí una historia. Y leo tal cual, eh, un agente de policía en Baltimore que se topa con una pequeña chica de ojos pálidos que hace que su vida dé un giro de 180 grados. Y preguntas, ¿podrá superar todos los obstáculos o quedará encadenado a su pasado? Sí, porque bueno, Kirat Midman es una persona ante todo real, lo que va a hacer muy realista, además es una persona física, y bueno, encadenados. Sí, ¿Física porque... de Estados Unidos o de España? De España. De España. Una persona que conozco que he estado viendo durante mucho tiempo y que ha cambiado durante el proceso. Entonces, bueno, el encadenado es porque esta persona no tiene una forma de ver el pasado que me intrigó mucho. Es como que el pasado remueve su presente y claramente se fijará en un futuro. Y eso a mí me, me intrigó muchísimo. Claro, a la al pasado se niega al futuro. Claro. No le deja procesar ciertas cosas, no le deja avanzar en la vida. Eres, eres sin duda una de las escritoras más jóvenes, que ha pasado, sí. y hay que decirlo por aquí, por nuestro rincón cultural, eh, <laughs> libros para disfrutar, pero es que incluso preparas el borrador cuando tienes 14 años. ¿no? Sí. ¿Qué te lleva a escribir? ¿Te animan bueno, en el colegio o sale de ti? O cómo es esto? No, al contrario, nadie hasta hace prácticamente poco sabía que escribía. Eso era una cosa totalmente para mí. Me animé yo sola o sea, ¿lo porque... lo has llevado en total secreto, por así sí. decirlo. Sí, o sea, está el secreto. Lo que pasa es que pues, surge de que a mí me gustan mucho las, las series policiales y, bueno, y me fijé, por ejemplo, en mentes Criminales. Me encantó y, y un día estaba aburrida en casa, claro, una chica de 14 años aburrida en casa, y dice, voy a ver la tele. Y me salió mentes Criminales y dije, ala, aquí está, la idea me vino sola. Y pum, 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 y escribí el borrador, que el borrador serían 100 hojas. Y luego ya... Ese surgió... borrador sufriría modificaciones. Sí, ha surgido, pero no tantas como yo creía. Lo he dejado prácticamente como, como estaba. O sea, es un relato inédito de hace seis años, sí. casi, ¿no? Sí. Publicado ahora. ¿Qué esperas de la gente que lo lea? Porque ya has hecho algún sí. test, algún pequeño test, sí. ¿no? Sí, sobre todo me he fijado en que, bueno, a mí siempre me gusta decir que, que la gente disfrute con el libro. Porque que disfrute, eso para, eso para mí ya es, vamos, lo mejor. Es mejor que un premio planeta. Entonces, que disfrute, que se enamore de los personajes, porque yo estoy completamente enamorada de ellos. Para mí son mis niños, son mis bebés y son reales. Yo no lo he la chica de ojos pálidos, sí. el agente de hablar. policía y hay más personajes, Ogen. sí Sí. Ya digo que Kirian sí que es el... Kirian principal. es el agente de policía. Sí, es el principal ahí, ¿no? Pero Alena va a dar mucho que hablar. Muchísimo. Más de lo que una persona se espera porque siempre me gusta de cierta forma intrigar y no saber por dónde me voy a tirar o sea es una novela como decimos negra con tintes románticos, románticos. y policiales lógicamente sí. metes algún caso policiaco sí bueno en este caso es el narcotráfico no que hay en Baltimore sobre todo de, de narcotraficante más buscado del estado que es Asher Ruth. que bueno, y este personaje da mucho que da mucho de qué hablar porque ha cometido asesinatos ha converti ha convertido el personaje el policía. No, el... el narcotraficante. Sí. Es un personaje que, no sé qué, me costó mucho hacerlo y me gusta muchísimo, siendo un villano me gusta muchísimo, porque es muy complejo. En este libro no se da demasiado a ver, no, pero en los siguientes va a dar mucho que jugar. Porque este es el primero, me decías antes de empezar el programa, sí. de una trilogía. Sí. ¿Se va a llamar también? No, se llamará, tendrá sí. otro título. Corazones es XXX. Pero lo de corazones lo tienes claro. Sí, porque el corazón representa a la persona y para mí es muy importante representar a la persona en el libro. de nada sea... o no, o sí, o claro. sufriendo, o siendo feliz. Claro. ¿Qué estudias ahora mismo? Bueno, ahora mismo estoy estudiando idiomas porque quiero sacarme títulos en, en idiomas y quién sabe. Y me gustaría también formarme en farmacia y en laboratorio. Y escribir los dos libros siguientes de la trilogía. ¿no? Bueno, ya están ahí medio-medio. <laughs> eh, novela realista, porque sí. pintas escenas muy reales, caso que haya un narcotraficante, un policía, sí. muy real, y con tintes románticos metes una chica en acción. Sí, el romance, porque yo soy autora romántica, todo lo que he escrito durante mi vida ha sido romance. Empecé con fanfics románticos, he seguido con romance y bueno, y este no iba a ser la excepción. Lo que pasa es que quería darle otro tinte, quería darle no sé otra, otra vía, que no fuese siempre lo mismo porque me gusta cambiar un poco, me gusta meter varios temas. Soy muy polifacética en ese aspecto. Y que el planteamiento que haces de trilogía, sacar un segundo título y luego un tercero y te planteas luego escribir alguna cosa más o eh, ¿sí? Eh, ¿Planteas escribir como una parte de tu vida? Sí, me, me encantaría además. Ahora mismo estoy también trabajando en algunos, se puede decir, biografías. Y bueno, pero aparte de eso, novelas juveniles... O sea, investigando biografías y documentando. Sí, sí porque siempre, claro, o sea, todos los libros son trabajos de, de información y y de recuperación de datos, porque vamos, somos... parecemos espías, parecemos... ...buscamos muchísima información... ...detectives, ¿no? ...de sí. rastreando... ...sí, esa es otra parte del libro... ¿no? ...que también me representa a mí... ...porque soy muy... ...no sé, soy muy tipo así de detective... ...me encanta... ...meterme en la trama... ...informarme completamente... ...porque claro, las personas lo leen... ...y no se fijan en el trabajo que lleva ...detrás de todas esas letras... ...y esas frases... ¿Qué biografías? ¿Se puede saber qué biografías estás...? Eh? ...por ejemplo, yo busqué... ...así, ahora sí... Y me recuerde... Creo que busqué la de casos reales de agentes que habían vivido, ¿no? que tanto infiltrados como no infiltrados, que habían vivido situaciones así, sus familias habían vivido la situación del narcotráfico bajo unas Muchísima situaciones... Presión, ¿no? Sí, y me encantó, <laughs> sinceramente me encantó. Pues María, que este libro que nos vengas a presentar la trilogía muy próximamente <laughs> espero. y que tenga mucho éxito porque según nos han dicho eh, invita a leer más, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, los lectores parece que están dando una, una buena crítica al libro, así que espero. <laughs> ¿Quién ha hecho la ilustración o bueno, la portada? Lo ha hecho el equipo de Vive La verdad es que no tenía pensado esa portada, pero me la mandaron y fue como wow, esta es esta. Esta es la que quiero. Sí. Y soy en ese, en ese sentido, soy de ideas fijas. Pues le sí gustará no gusta, conocerlo, me gusta. sin duda, tu reflexión a la, a la editorial vivelibro.com. <laughs> si ustedes quieren más información, tanto de María Ramón Box, que nos acompaña, sí. la autora, como de este título, Corazones encadenados. Esa es tu cámara. ¿Cómo ¿Sí? despertarías la atención en, en cualquier espectador para que, para que se enamore de tu libro? Pues bueno, lo principal es que es un libro que se puede leer, es muy asequible, tanto por las páginas como por el tamaño ¿no? del libro, que es bastante pequeñito, por así decirlo. Y bueno, y sobre todo que incita a divertirse. Es algo que, que te enamora. O sea, a mí, por ejemplo, Kirian sí que es una persona real, no, pero me enamoró completamente y creo que muchos lectores pueden enamorarse y pueden sentirse identificados con esos personajes tanto por los principales como por los secundarios. Te atrapa el relato y se te hace corto. Sí. Pues agradeciéndote que compartas esta presentación con nosotros, hasta una próxima ocasión. Gracias. A ustedes, igualmente, vivelibro.com Corazones Encadenados de María Ramón Vox. Hasta una próxima ocasión, muchas gracias.